Importante información de interés nacional e internacional que se genera desde la sala de prensa Simón Bolívar en el Palacio de Miraflores, y las declaraciones las ofrece el vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez Gómez. Adelante. Muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Queremos, en nombre de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros y de la Comisión Presidencial para la Prevención y el Combate a la Infección por el llamado COVID-19, el coronavirus 19, dirigirnos a la nación, dirigirnos al pueblo de Venezuela para compartir algunas actualizaciones relacionadas con esta pandemia que afecta, que ataca, que asola a la humanidad entera. Creemos que la actuación clave, como bien lo mencionó el presidente Maduro, es ir dos pasos por delante del virus, dos pasos por delante de la infección. Tratar de anticipar para evitar graves males como los que están ocurriendo, y lo vamos a mencionar en mayor profundidad aquí con ustedes, en algunos otros países del mundo. De allí que, al haberse decretado la cuarentena social colectiva, lo que estamos haciendo es anticipar a la posibilidad de que se presente una infección generalizada en la población, en todo el pueblo de Venezuela, o en unas grandes proporciones en el pueblo de Venezuela, y de esa manera ir aplanando la curva de infección para que puedan ser abordados todos los casos de manera adecuada. Debemos decir también, con miras y con la intención de que el pueblo de Venezuela lo conozca y generar tranquilidad en ese sentido, de que están completamente dispuestos todas las unidades que se dispusieron por parte de las autoridades de salud de Venezuela y de la Comisión Presidencial para atender todos los casos que se presenten. De hecho, hoy llegó el primer vuelo del puente aéreo que ya se generó con nuestra hermana República de Cuba, con nuestra hermana República Popular China, que trae 4.000 kits de diagnóstico que sirven, esos 4.000 kits, para atender aproximadamente a 320.000 muestras. Es decir, podemos rápidamente tomarle la muestra a 320.000 personas, hombres o mujeres, que necesiten ser diagnosticadas. Con ese apoyo que vino de la República Popular China, más los kits con los que ya contamos, vamos a hacer un proceso de diagnóstico acelerado, de diagnóstico intensivo, a partir del próximo día sábado. Y ese es otro de los pasos que mencionó el presidente Nicolás Maduro para ir uno o dos pasos por delante de la pandemia. Eso resultó, fue muy óptimo los resultados que se dieron con el diagnóstico precoz, con el diagnóstico en población general o incluso en personas asintomáticas, que ocurrió en la República Popular China, y también éxito. Así que están completamente garantizados todos los aditamentos, toda la parte de trajes de bioseguridad, las mascarillas, todos los medicamentos. Vamos a hablar un poco también de la dotación de medicamentos que tiene la República Bolivariana de Venezuela para atender los casos de esta pandemia. Así que le decimos al pueblo de Venezuela que lo único que tiene que hacer para ayudarnos a ayudarlos es que se mantengan en sus residencias, que se mantengan en sus viviendas, quédate en tu casa. Es lo único que ha demostrado algún tipo de efectividad en el control de esta grave pandemia. Fíjense que ya hemos mencionado esta lámina en varias oportunidades, y es una lámina que va evaluando desde las primeras infecciones en el mes de diciembre del año 2019 hasta la aparición propiamente de la declaración por parte de la Organización Mundial de la Salud de la pandemia. No nos vamos a cansar de mostrarlo, porque esta es la explicación científica de por qué el aislamiento social, conocido en Venezuela como cuarentena social y colectiva, es el único mecanismo, la única herramienta con la que contamos para prevenir la expansión masiva, el crecimiento exponencial de esa pandemia. Fíjense que lo más importante es que lo que está en gris se refiere a los casos que, existiendo en una determinada región, en un determinado país, pues no son diagnosticados, se le escapan a las autoridades.
y que cuando empiezan a aparecer, como ocurrió en la provincia de Hubei, en Wuhan, en China, cuando empezaron a demostrar hacia el 22 y 23 de enero que estaban en presencia de 120, 130, 150 casos, realmente lo que estaba ocurriendo es que estábamos en presencia de más de 1.500, 1.600, 1.700 casos. Y esa es la explicación por la cual se ha dado un crecimiento exponencial de nuevos casos en países como Italia, como España, como Estados Unidos, como Alemania. La razón es precisamente esa. La razón es que cuando se empiezan a diagnosticar los casos, entonces resulta que ya hay un gran número de casos, y cuando aparece un gran número de casos, el crecimiento se va haciendo exponencial. Esa es la razón principal por la que entonces se sobresaturan los institutos de salud, se sobresaturan los centros de salud, porque cuando ya empieza a abordarse de algún modo la epidemia, quizás ya es un poco tarde. Nosotros estamos yendo dos pasos adelante en dos temas principales. El primero de ellos, en la cuarentena, es lo único que ha demostrado. Querida hermana, querido hermano, querida abuela, querido abuelo, lo único que funciona, el único tratamiento que hay para prevenir esta pandemia es la cuarentena social y colectiva. Perdónenme un ejemplo un poco duro, pero supongamos que usted va a un médico y el médico le dice que tiene una tremenda enfermedad en sus pulmones y que esa enfermedad puede ser muy grave y que el tratamiento es una toracotomía, es decir, abrirle el tórax para hacerle algún tipo de tratamiento quirúrgico dentro de sus pulmones. Lo más seguro es que usted diga, sí, seguro me hago esa operación, por más cruente y difícil que sea la operación. O que le digan, usted tiene que someterse a una serie de medicamentos, quimioterapia, para tratarle esa afección pulmonar. Lo más probable es que usted diga, sí, por supuesto, me someto al tratamiento médico, a la quimioterapia, etc. Pero resulta que en este caso se le dice que está en riesgo de contraer una grave enfermedad, y además de contraerla, de contagiar a su hija, a su hijo, a su hermana, a su hermano, a su pareja, a su padre, a su madre, a su abuelo, a su abuela. Y le dicen, y el tratamiento es quedarse en su casa, es quedarse con su familia, es no salir, a menos que sea estrictamente necesario. Hay que felicitar en efecto al pueblo de Venezuela, porque se ha mantenido el cumplimiento casi estricto de la cuarentena social y colectiva. Pero hay algunas excepciones, donde a veces hemos notado que, bueno, que las personas salen sin ninguna razón para hacerlo y se están sometiendo a un riesgo tremendo. Y no solamente para ustedes, también para sus seres más queridos, sus seres más cercanos. Yo voy a mostrar algunos testimonios que son un poco difíciles, que son un poco duros. Están todos en las redes sociales. Tratamos de no traer los más fuertes de los testimonios de lo que está ocurriendo en Italia o en España o en los Estados Unidos de Norteamérica. Pero lo queremos mostrar para que ustedes vean la situación a la que estamos enfrentando si no actuamos con la única medida que ha demostrado que da resultados. Fíjense que, si ustedes ven aquí, esta es una página de la Universidad Johns Hopkins, de la Facultad de Medicina de Johns Hopkins, que de manera permanente está actualizando los casos. Actualmente hay 230.055 casos confirmados en todo el planeta. Nosotros teníamos, hasta el día de ayer, en horas de la tarde, 36 casos debidamente diagnosticados. Con la corrida que ocurrió de la tarde de ayer, noche, madrugada y la mañana de hoy hasta el mediodía, hemos identificado seis nuevos casos para llegar al número de 42 personas positivas para infección por COVID-19 o coronavirus. De esos seis casos, cuatro pertenecen al estado Miranda. En vista de eso y de que todos están en relación o de los viajes que hicieron los primeros pacientes desde España hacia Venezuela o desde Cúcuta, volvió a aparecer en la mañana de hoy en Maracaibo, en el estado Zulia, otro paciente que también está en relación con contactos con pacientes en Cúcuta. Y no pareciera,
haber ninguna disposición por parte de las autoridades nacionales de Colombia, a pesar de que se les ha dicho por los mismos alcaldes de muchas regiones a este señor Iván Duque, pues él prefiere escuchar a las cámaras de comercio, a las cámaras de automercado, a las cámaras de centros comerciales, que le piden que se queden abiertos para poder seguir vendiendo, para poder seguir haciendo negocios, mientras pone en grave riesgo a toda la población de la República de Colombia. Así que hasta la fecha y a esta hora tenemos ya 42 casos diagnosticados como infectados por COVID-19, todos están recibiendo la debida atención según los protocolos de tratamiento que ya fueron definidas por las autoridades de salud de Venezuela, conjuntamente con la Organización Mundial de la Salud y con la colaboración de nuestros hermanos de la República de Cuba, de la Misión Barrio Adentro y de la República Popular de China. Fíjense, casos terribles. El caso de España. Fíjense cómo al 17 de marzo del año 2020 teníamos 11.826 casos diagnosticados en el Reino de España. Un día después, ya los casos son, es decir, el 18 de marzo, ya los casos llegan a 14.769 casos. En 24 horas hubo un incremento del 25%. ¿Por qué? Por lo que les había mencionado yo previamente. Por esto. Porque no se respetó las medidas preventivas cuando estábamos en este nivel, si el tiempo fuera ahora, y entonces ocurre lo que en este momento está ocurriendo en países de Europa y en Estados Unidos, un crecimiento exponencial de los nuevos casos de infección por coronavirus. Y les había dicho que íbamos a mostrar algunos testimonios para que veamos en qué se están ayudando ustedes y en qué nos están ayudando nosotros a prevenir que no lleguemos a situaciones como esta que está describiendo ante un medio de comunicación un médico de España, el señor Jesús Candel, el doctor Jesús Candel, un médico de Granada. Fíjense, de Granada, es importante que podamos ver su testimonio para que podamos afianzarnos más en que lo que estamos haciendo es lo correcto. Adelante, el video con el doctor Jesús Candel, de Granada. Yo no he visto una contagiosidad tan bestial. En mi hospital estamos cayendo como chinches. O sea, yo ver a compañeros míos cómo están enfermos, cómo están en sus casas, que nos vamos a quedar sin personal, y cómo la gente está saliendo a la calle. Mira, tú ahora mismo estás acompañado de 4 personas, las cuales a lo mejor alguno de ellos puede ser positivo ya, segurísimo. Pero ¿qué pasa? Que si tú te contagias con varios, tu carga viral hará que enferme de una forma más grave. Y yo ya estoy viendo los casos graves. Gente incluso que no tiene patología previa y que están teniendo una neumonía, que para que te hagas una idea, Jorge Javier, se te pone el pulmón como se le pone el hígado a un cirrótico. Se lo come. Y yo no sé cómo decirlo más veces, no sé cómo podéis vosotros ayudarnos, los medios de comunicación, con la cantidad de gente a la que llegáis, Jorge Javier, tenéis que decirlo, no tenemos materiales. Otra cosa. Están limitando los equipos de protección individual, las mascarillas. Esto es alarma, ¿no? Mascarillas, hostia. Que es que tenemos personas mayores que cuidamos también, yo no puedo ver el... Estamos viendo, Jorge Javier, que es duro, es fuerte y... Perdón, coño, que es que... Estoy en un montón de grupos de WhatsApp con médicos de toda España. Médicos intensivistas, médicos internistas, médicos de urgencia. Y hemos sido maltratados en este país y nos da igual. Jorge Javier, este virus lo mata la solidaridad. Estamos pidiendo a la gente que no piensen que ellos están enfermos. Estamos pidiendo a la gente que piense que ellos van a salvar vidas. ¿Tú sabes la impotencia que es tener una mujer que te entra ahogándose como tuve la otra noche, que ya está intubada y gravísima, y ve a su hija
y ver que es que no hay medicación para esto, no hay nada. Hay una sala enorme, hay una planta cerrada entera, que parece aquello como las películas de terror. Son testimonios muy duros, pero es necesario que el pueblo de Venezuela entienda, que el pueblo de Venezuela internalice que cuando está en su casa, está cuidando a su mujer, a su esposo, a su hija, a su hijo, está cuidando a su madre, a su padre, sobre todo a las poblaciones más vulnerables, aquellas hermanas y hermanos mayores de 65 años de edad. Y este doctor, Jesús Candel, en su desesperación, dice, a este virus lo mata la solidaridad. Esa frase estremecedora es una frase que debemos hacerla nuestra, de todas y de todos. A este virus lo mata la solidaridad, la disciplina. A este virus lo mata la compasión, en su término latín más en su raíz más verdadera, acompañar al otro, compasión. Viene del latín, acompañar, acompañar a los tuyos, a las tuyas, cuidarlos. Y no es tan difícil, es muy sencillo, quedarte en tu casa. Fíjense que Italia acaba de aparecer en estas horas, en unos cables de AFP, que ya ha superado a China en el número de personas fallecidas por la infección por coronavirus. A pesar de que España e Italia tarde ya impusieron las medidas de cuarentena, pues todavía el proceso allá, por lo tarde en que se impusieron esas medidas, está conduciendo a nuevos casos de enfermedad y nuevos casos de fallecidos. En Italia, al 17 de marzo, 31.500 casos. Un día después, 35.713 casos. La tasa de incremento fue del 13%. En Alemania, la tasa de incremento fue de 44%, de un día para el otro. Eso lo está viendo en este momento toda Europa, porque llegado el momento no se tomó la decisión que debía haberse tomado, que ya se tomó, que se está tomando, pero en un momento de muchísima dificultad y de muchísimo desbordamiento. Quizás ustedes recuerden que las autoridades y el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica venía minimizando, desdeñando, menospreciando la aparición de la infección por COVID-19, que no era más que una simple gripe, que eso debía solventarse en cuanto llegara la época de calor. Estas dos cosas las dijo el presidente Trump hace pocos días. Pero resulta que también se están disparando los casos en los Estados Unidos de Norteamérica. El 17 de marzo, reportados 6.411 casos. Un día después, 9.259 casos. Es decir, un incremento de casi el 45% de un día para el otro. Por eso es que la posición y la actitud del gobierno de los Estados Unidos cambia drásticamente cuando quizás ya es un poco tarde, porque lo hace en un momento en que el crecimiento del número de pacientes ya se ha hecho exponencial. Y puede darse el caso de que haya incapacidad para atender al gran número de pacientes que se están presentando. Fíjense lo que dice el gobernador de Nueva York. Los casos de coronavirus podrían sobrepasar la cantidad hospitalaria del estado de Nueva York. 21 muertes y 2.382 casos de coronavirus en Nueva York reportan contagios en Amazon y cárcel Rikers. Un incremento de 45% en solamente 24 horas. Y yo quisiera que viéramos el video enumerado aquí como 5 para que vean qué es lo que está pasando. Este es un video de hace exactamente 24 horas en el estado de Florida, en Fort Lauderdale. Adelante, video. Niñas, estoy en las olas, Fort Lauderdale. Miren esto, ¿cuál coronavirus? Miren, aquí estamos en spring break. No coronavirus here. Exactly. What do you say, my gringo, honey? No coronavirus issues here. Ha
daytime. Can you believe? Trump dice una cosa y los gringos hacen otra. Miren, miren esto. Al paso que vamos, Dios mío, parece la feria de Cali, ¿o no? Miren esto. My, honey, tomorrow will be crazy. I don't think we can come here tomorrow. I don't want to. It's too much. Está cerrada la playa, miren. Miren la, la banda esa, no, la, la reja. Al lado. These old people here, like, lado. Like, what? The old people are like, what the hell? Everybody. Yeah, everybody. The old people are like freaked out. The old people are like, oh my God, look at all these kids. You see, honey? Anybody understood, you know, what's going on in the war? Obviously, I don't know what happened in USA. Fort Lauderdale is getting to be a bigger thing now. After being slow. Qué grave. Eso está ocurriendo en distintas ciudades de los Estados Unidos de Norteamérica porque han omitido lo que debe ser la conducta primera, primaria. Así reconocido además por todos los trabajos que se han publicado después de que apareció la epidemia en la provincia de Hubei, en la República Popular de China. El aislamiento social, la cuarentena, es lo único que previene. Lo demás es lo que ya mostramos de lo que está ocurriendo en España y de lo que está ocurriendo en Italia. Y debo decirlo, el presidente Maduro lo ha dicho ya en 4 oportunidades. No politicemos la atención de la pandemia por COVID-19. Esto no es un asunto de chavistas y opositores. Este no es un asunto de eres de esta tolda política o de esta otra tolda política. Opinas de una manera u opinas de la otra. Este es un asunto que nos concierne a todas y a todos. Este es un asunto donde todas y todos debemos arrimar el hombro. A este virus lo mata la solidaridad, la compasión, el acompañamiento, la disciplina, si no, el riesgo es muy alto. Hay un verso del poeta Benedetti que dice defender la alegría, y dice defender la alegría de la ajada miseria y de los miserables. De manera inevitable empiezan a aparecer los miserables. Y escuchábamos ayer a algunos supuestos médicos de una supuesta comisión diciendo que el interferón, junto con unos señores de una supuesta cámara de farmacéuticos, que el interferón no sirve, no funciona, por la única razón de que fue descubierta, inventada por un eminente y famoso científico cubano y producida en nuestra hermana República de Cuba. Lo escuchábamos y nos acordamos de ese verso de Benedetti. Ya apareció la ajada miseria y los miserables. Miren, esto es el protocolo publicado el día 17 de marzo por lo que se considera la institución hospitalaria de los Estados Unidos de Norteamérica, que rige la mayor parte de los protocolos de tratamiento de terapéutica en los Estados Unidos de Norteamérica y gran parte del mundo, porque la gente respeta mucho la rigurosidad con que el Mass General, el Massachusetts General Hospital, atiende estos protocolos de tratamiento. Y se llama Guía General para el Tratamiento de Pacientes con COVID-19. Ajada miseria y miserables. Interferón beta B1 como tratamiento para pacientes con infección con COVID-19. Y ha demostrado ser muy útil el interferón y la hidroxicloroquina, que es un antimalárico, para el tratamiento de casos moderados, de casos graves, e incluso se están utilizando los antimaláricos para casos leves.
Debo decirle al pueblo de Venezuela que el presidente Maduro, visto todas las evidencias que se han presentado de efectividad con el tratamiento con interferón y con el tratamiento con antimalárico, con hidroxicloroquina, que Venezuela cuenta con varios millones de dosis de interferón e hidroxicloroquina. Así que aquellos que quisieran poder instalar sus matrices de destrucción de Venezuela, se van a quedar con las ganas, se van a quedar con los crespos hechos. Siguiendo con eso, ¿qué necesidad hay de insistir en la miseria? En vez de ayudarnos entre todas y entre todos. Esto fue lo que se denomina viral en las redes sociales de la oposición venezolana, de la derecha venezolana. Una señora que apareció con un supuesto cuadro de dificultad respiratoria, de fiebre en un hospital en Guatire, que no había sido atendida, que no se le había hecho el estudio. Veamos un poco lo que esta señora decía en ese video que se hizo viral y que todos los representantes de la ultraderecha venezolana de inmediato se montaron para tratar de utilizar ese sufrimiento y ese supuesto dolor de esta persona para crear zozobra en el pueblo de Venezuela. ¿No tenemos ese video? ¿Lo tenemos? Bueno, no importa, no se preocupe. Esta señora, con una evidente dificultad respiratoria, decía que no la habían atendido, que no había recibido el tratamiento debido, que no la habían colocado, no le habían hecho ni siquiera las pruebas. Vamos a ver un poco lo que pusieron a decir a esa señora, porque ya nos dijo quién la había puesto a decir y con qué objeto. Adelante. En mi casa, por el estado que comenté, y circuló por todos lugares. En este momento lo estoy haciendo nuevamente, ya que el día que me ingresaron para extracción de muestras, llegué sin ninguna dificultad respiratoria. El día de hoy ya la presento. Comencé con una febril hasta hace rato. La dificultad respiratoria ya ha agrandecido, se canaliza. Inmediatamente apareció ese caso en las redes. El presidente Nicolás Maduro se comunicó con la vicepresidenta ejecutiva Delcy Elena Rodríguez y le pidió que se esclareciera de inmediato esa situación. Fue un viceministro de salud al hospital de Guatire y encontró a la señora en perfecto estado de salud. No sé si tenemos un breve video de cómo la señora conversa tranquilamente con el viceministro de salud. Adelante. Aquí cuando decimos famoso, yo quisiera ser famoso, pero de una manera positiva y de ayudar a la gente. No, doctor, no así. Y no lo van a hacer. Porque al hacerlo así. Ahí está. La señora no está febril, no tiene dificultad respiratoria, dio negativa para la prueba de diagnóstico de COVID-19. Ahora yo me pregunto, ¿qué necesidad hay por razones políticas de actuar así? ¿Cuánto tiempo se perdió? ¿Cuánto dinero que se necesita para atender a otro paciente se gastó en materia de pruebas, en materia de tratamiento? Se le dijo a esta señora que si no se sentía a gusto ni cómoda en el hospital de Guatire, que por favor la dirigiéramos a otro de los hospitales Centinela, donde iba a ser debidamente atendida. Y dijo que no, que se había curado de manera milagrosa. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? En materia de la política, pueden hacer lo que quieran. Ya han hecho muchísimo daño con las sanciones económicas, con el bloqueo, con las mentiras, con la guerra psicológica. Pero hasta con esta pandemia van a recurrir a ese tipo de tretas miserables, a ese tipo de basura. Ya, ya. Ayudémonos todos, ayudémonos entre todos y entre todas. Paren de mentir, porque ese tipo de instalaciones de guerra psicológica y de falsos positivos genera costos también, genera retardos también. Hubiéramos podido hacer una prueba más si no hubieran montado este fake con esta señora. Queremos también decirles a todas y a todos que estamos guindando en todas las páginas y en las cuentas de redes sociales
del Estado venezolano, de los ministerios, de los institutos, este libro que recomendó el presidente Maduro, que se llama el libro de mano para la prevención de coronavirus. 101 tips basados en la ciencia que pueden ayudarte a salvar su vida. Así que usted puede meterse en cualquier cuenta de red social, en la cuenta de BTV, de los ministerios, de prensa presidencial, y allí va a encontrar el tips, ahí va a encontrar el link para poder descargar el libro. También lo vamos a imprimir para encartarlo en medios de comunicación y para distribuirlo de manera gratuita. Así que, pendiente para las actividades de los próximos días, un proceso de diagnóstico intensivo este fin de semana, con énfasis en el estado Miranda y en la región capital. Continuemos con la cuarentena colectiva y social. Cuiden a su familia, cuídense ustedes mismos, ayúdennos a ayudarnos. Evitemos caer en estrategias de guerra psicológica que ya se están instaurando y que no sirven para otra cosa que para hacerle el favor al virus COVID-19. Nosotros no le vamos a hacer el favor, nosotros lo vamos a combatir junto a todo el pueblo de Venezuela. Muchísimas gracias. Matar a este virus con la solidaridad, con la rigurosidad, con las recomendaciones de las autoridades gubernamentales es parte del mensaje y de la frase que ha utilizado el vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez. A este virus lo mata la solidaridad, luego de confirmarse igualmente 6 nuevos casos de contagios con el COVID-19 en la República Bolivariana de Venezuela, para confirmar 42 nuevos casos de contagios. Justamente así el exhorto de las autoridades gubernamentales a cumplir con la cuarentena social y colectiva para disminuir que se siga propagando el virus en el territorio venezolano. Ha dicho que ya se encuentran arribando a nuestro país un importante contingente de insumos como parte del puente aéreo del COVID-19. Ha dicho parte de las estadísticas que a nivel global se reporta más de 230.000 casos de personas contagiadas con el COVID-19, más de 9.000 personas que han fallecido y más de 84.000 que se han recuperado. Es en ese contexto que ha dicho que igualmente Italia, España y Estados Unidos sufren y padecen una crisis sanitaria en este contexto porque no han acatado las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y son las naciones que mayores casos de muerte a la fecha registran. No se compara con la realidad de la República Bolivariana de Venezuela, aunque ya se registran 42 casos de contagio en nuestro país, no se reportan decesos. Es parte de la información que manejamos y que ha sido también en el contexto de esta Comisión Presidencial de Seguimiento, Control y Prevención del COVID-19 en la República Bolivariana de Venezuela. Con estos datos, retornamos el contacto a los estudios de Venezolana de Televisión. Adelante.